LG X-Bloom 360. Y este lunes, los huevos estamos en Tinder. Bueno, eso es lo que decía la promo. Pero a ver, hablando en serio, ¿ya? Igual, cuando hemos estado solteros, cada uno ha hecho su travesura. Sí, no puede ser, usted también. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? De las citas, en realidad. ¿Cómo eran las citas antes de las aplicaciones? ¿Cómo son las citas ahora? Porque no solo existe Tinder. En mi caso es más como Grindr, ¿no? Y bueno, ¿y cómo será el futuro? Porque ya, pues ahora que dicen la tecnología extrasensorial, que sientes que te pones un guante, yo qué sé, que a control remoto, que Bluetooth. Bueno, esas ya son otras historias. Dale. Bienvenidos a Huevos Fritos, mis compañeros. Gracias. El señor televisión Javier Pimentel y Frank Sinatra, ecuatoriano Danilo José. Oye, me hace reír. Sí, obviamente. Así, gracias, Daniel. Hola, Danilo. Oye, imagínate una cita con este parlantito. No, que llegas. Yo estoy fascinado con el artefacto. Llegas y solo haces así. ¡Qué maravilla! Con el teléfono. Con el teléfono. Y le puedes dar vuelta, pues no. Lo que tú quieras. Y la iluminación, por favor. Ah, sí, claro. Puedes cambiar la iluminación. Bueno. Ahora, esto funciona, yo tengo un parlante de esto, ¿puedo tener solo uno, puedo tener dos, así ubicados? Puedes tener dos parlantes. Tiene una opción para que tú pares. Ya, los dos parlantes van a... Para que salga estéreo. Como que se encontraron también en Tinder. Ah, igualito, hicieron match. Oye, okay. Pero tremendo concierto. O sea, ya no necesitas más de un sound system en tu casa. Así es. Si tienes dos de estos, es suficiente. Es increíble, no, es el nuevo parlante ya inalámbrico. Ya sacas nomás el portarretratos de claro, quien haya estado el candelabro. El candelabro. Pero cuéntanos, por favor. Un aplauso para nuestro nuevo auspiciante. LG. Bueno, el nuevo parlante inalámbrico LG X-Boom RP4, como RD2D2. Exactamente, RP4. Este parlante, esta maravilla, mira el estilo, ¿no? Las lucecitas, puedes cambiar la luz. Ya me bajé la aplicación, sí, porque funciona Bluetooth. Puedes mandar la canción directo o te bajas la aplicación para que tú puedas manejar las luces. Mira, te voy a enseñar. Estoy fascinado. Es facilito. Mira, audio 360. Audio 360, mira, por ejemplo, pongo ahí, mira cómo va cambiando. Pongo este para la fiesta. ¡Ah, wow! Ese, deja ver, claro, ese está ahí para Daniel Sea. Mira, perfecto. Mira este. Ahí le cambié el color. Me encanta. Ya, ole en la luz, confort en una noche acogedora. Acá, correcto. ¿Qué tal? Hazlo sonar con Danilo José. Una noche ganadora. Una noche, aquí tengo la canción de Daniel, ¿ves? Sol. Mi canción de karaoke. Pilas ahí. Bueno, estoy fascinado. Hay diferentes colores. Beige, hay en negro y en verde. Aquí tenemos wow. El verde. No, pero también tienes diferentes opciones de colores. Gracias, LG. Algo por importantísimo. Este parlante que se prepara puede sorpresas importantes ahorita para el mundial, ¿no? Claro. LG se viene con... Claro, y es recargable, pues. Claro, hasta 10 horas. Eso es importantísimo, imagínate, te llevas esa farra a la playa. ¿Quién no quiere disfrutar del mundial así, escuchando los partidos y viendo los partidos de la mejor manera? Sí. LG, gracias, de verdad, LG, voy a llorar. Va a llorar. Estoy fascinado, por si acaso, de verdad. Sí, Daniel ya está pidiendo uno para su casa. No, estoy pidiendo dos. Para ver si ese equipo de la competencia se va y lo haré de alguna de mis hermanas. Huevos y me Tinder. Quedo con esos tótems maravillosos de luz y sonido. ¿Por qué huevos Tinder? Si querían hablar de cómo eran las citas de antes, no hemos hecho un programa así, ¿no? Estuvimos hablando en algún momento, pero no hemos hablado de las citas. Estuvimos hablando de las peores citas. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Pero no de las citas en general. De esta evolución, ¿no? De cómo han cambiado las cosas. A ver, ustedes que son de la época de lo que tal. ¿Y por qué Tinder? ¿Quién? A ver, ¿alguien de nosotros tiene Tinder? Yo no tengo, pero Daniel me enseñó su aplicación, todavía la sigo usando. Yo no tengo Tinder. Tiene Tinder. Yo no tengo Tinder.
Yo no tengo Tinder. A ver, yo no tampoco tengo Tinder. Lo que sí tuve alguna vez, obviamente ya no. High five. Lo que tuve es... No, tuve Grindr, que es como Tinder, pero de los chicos alternativos como yo. Ah, hay una aplicación. Y de hecho, en Grindr, aunque todos no lo crean, a mí, que gracias a Dios siempre me va bien en la vida, tuve dos novios ahí. Con Grindr. Novios, claro, que todo el mundo dice que imposible vas a encontrar novios. Bueno, claro que uno era de Perú. Pues, ¿al mismo tiempo? Ya, no, no, por separado. Ya. Pero, a ver, ¿qué pasa con las aplicaciones? Yo te quiero recomendar algo súper chévere para la gente que ve contenido. No es un auspicio, pero en realidad es lo que estoy consumiendo más, digamos, en streaming, que es HBO Max. Hay justo hay un documental que se habla sobre dating en New York y habla exactamente sobre el tema de las aplicaciones. Es muy bacán y realmente pienso yo que no se trata, no le eches la culpa a la aplicación. Uh-huh. Es depende de quiénes son las personas al otro lado de las pantallas de estos dispositivos. Porque cada uno tiene su agenda. Y me refiero a su agenda de lo que está buscando. Y sus demonios, ¿no? Agenda y demonios. Sí, pero no todo el mundo es malo. O sea, hay mucha gente que también... O sea, mira que estamos en un mundo que queramos verlo bien o mal, más allá de la pandemia o algo, está sufriendo colateralmente a todo lo que pasa en el mundo. La crisis sociopolítica, sanitaria, etcétera, la payasada de la asamblea, todo ya. Todo lo que está pasando influye emocionalmente en todos nosotros. ¿Sabes qué? Genera ansiedad, la gente se siente sola. Yo vi, en un mundo donde estamos más conectados, sentimos más solos. Pero corres muchos riesgos, a eso me refiero con demonios. Hay un documental ahorita en Netflix sobre un jugador de fútbol, una de las promesas del novia de mentira norteamericano, que la novia era de mentira. El tipo se relaciona con una chica por Facebook y se llega y realmente llegan a tener una relación. Jamás se habían visto, siempre había una excusa, una vaina. ¿Cómo se ve linda? Ya. Ya, jamás se habían visto, estaba ahí toda la relación y esta persona que era un gay, que se hacía pasar por una mujer, sabiendo que él era un futbolista famoso, ojo, esta persona, ya cuando las cosas se salen de control, decide fingir que muere. Ya, no me viste. Ay, qué ya. Fuerte esto. Y él... Alerta de spoiler, él, por si acaso. Y él se le muere... Su justo novia. Justo esa semana se le muere su abuela y se le muere su novia. Y el tipo estaba devastado. Esta noticia de la gran pérdida que había tenido llega a la prensa. No le hicieron mucho cerebro, pero hubo gente que empezó a averiguar. Claro. Ya empieza a averiguar cómo se murió, qué esto, quién era, el nombre real, quién la conoce. Empieza a levantar la información y se dan cuenta que nunca existió. Y sale el responsable de haber creado la cuenta. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el documental? Y de prácticamente, el tema es que la carrera de él jamás pudo ser la misma. Por este dolor, por ¿no? este dolor. Y por véanlo. Ya lo voy Netflix. A ver. Y haberte sentido engañado. Está muy interesante. Entonces, ¿cómo esta nueva manera de acercarte a alguien, ¿no? de tener un date, también puede afectar tu vida para mal? Porque a ver, es que te aseguro que esta persona lo decía, yo estaba buscando un espacio, digámoslo como lo dicen aquí, salir del closet, yo cantaba música religiosa como hombre, yo estaba sintiendo este cambio, esta transformación, bueno, no transformación, sino el encuentro realmente de su esencia, ¿no? Y como travesura, un poco como buscando un canal para ser quien él, como él se sentía, ya él genera este perfil de una mujer. O sea, es que las redes sociales en general son una proyección del alter ego. O sea, la gente en Instagram nunca queremos salir con el ojo chueco, existen los filtros. Es un peligro, a eso quiero llegar. O sea, también, dependiendo hay de que todo, tienes que discernir. Hay de todo, tienes ¿no? que discernir quién pero está al otro lado de la pantalla. ¿Pero cómo eran antes, entonces? ¿Cómo eran antes? A ver, antes para comenzar sin filtro. Ya, ¿y tú, no tú salías con alguien que no conocías? No. Es que, a ver, también depende de dónde estás, dónde vives. Por ejemplo, si eres una persona que te vas a vivir a otro lado,
Yeah. Una de las formas para conocer a otras personas son las redes sociales. No, no, olvídate de las redes sociales. Hablemos de nuestra 1999. Época. No, estoy hablando de eso. Para poder salir con alguien por redes sociales. Conoces a alguien y ahí se van a conocer. Pero ¿dónde tú conoces? Siempre hay alguien que la conoce o te la presenta o es amiga. Oye, yo conozco. Aquí, porque frecuentas el mismo círculo. O alguien aquí, Guayaquil, todo el mundo se conoce. Pero yo estoy hablando de otro lado. Porque ahí también te pueden estafar, te pueden hacer 10.000 cosas. Si te vas a vivir así a Minnesota ya. Exacto. ¿Qué haces? Ya, en Sudán. Estás en Sudán. En Sudán. Ya. O sea, ¿qué haces? Al gimnasio, pues. Ay. En el gimnasio, pues, ¿o no? Porque tu época era la biblioteca. Bueno, en mi época... Claro, claro, en mi época, en mi época... A la biblioteca. La biblioteca. A la municipal. A la principal, a caminar a la principal. En mi época, tú no salías con alguien que no conocías. No, no. No porque tú no querías, era simplemente porque si no, no le daban permiso a esta persona con la que tú querías salir. Okay. O sea, era más o menos así. O sea, no es que mamá, hija va y le dice, mamá, voy a salir con alguien. ¿Y con quién? No sé, no lo conozco, ahora lo voy a conocer. Imposible, pues eso no existía. Y yo, ¿qué? No, 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 no. A ver, aguanta un chance. Y ahí comienza, pues. Ya, y cámbiate de ropa. Ya, por ahí empezábamos. Y la salida casi siempre era a comer. Un date es quizás el menos invasivo, casi siempre era el cine. Claro, cine maya. Ya, irnos al Lido, al Lido. ¿Cuál policine? Yo iba al Astor, al Lido, al Guayas, al Presidente. Al Apolo. Al Apolo. Al Olmedo. No, no, íbamos al cine, ¿no? Íbamos al cine. Cine continuo. Esa era la primera salida. Si el cine funcionaba... Matiné. Y que no creo que me parece un buen lugar para una primera dieta, una primera... cita. ¿Qué? Una primera cita, perdón. Ajá. Porque no puedes hablar. Claro. No, durante toda la primera cita debes estar callado. Y ahí es el que te despereza. Además que bostezas y vas ahí. Y te hacen comprar canguil y hot dog y nachos y cola. Te carísimo. Hacen gastar plata, carísimo. Pero bueno, era el Policentro. Cine. Después del cine era ya... Ir a comer cangrejo, primera cita. Se ponía cita. Más serio el tema, ¿no? Claro, ya se ponía más serio el tema y íbamos a comer cangrejo. Claro. A Ochipinte. Claro. Que se cagan, ya, y si eso funcionaba, bacán, ya al Jardín de la Salsa. Claro. Ya, en el Jardín de la Salsa. Oliendo ya... a cangrejo, ajillo. Claro, claro. Pero a ver, si es una realidad. Y de ahí ya salíamos. O sea, pero esa es tu cita ideal. Ya, esa era mi cita ideal. Ya salíamos enamorados. Ya. Claro. A ver, pero si hay una realidad. A ver, tal vez en esa época, igual siempre los medios telemáticos influían muchísimo. Como a quién de repente no averiguaste el número de teléfono de la casa de alguien que te gustaba y marcaste. Claro, claro. Yo sí me cogí una cadena telefónica de otro paralelo para marcar. Y solo para escuchar y ustedes cerraban. Saben quién es. Y por favor, no lo repitan. Muchos de los que están viendo saben quién era ese chico que me gustaba y lo llamaba a su casa. Qué horror, no voy a decir. Ya. Oye, pero de hecho, ahorita que me dices, en mi colegio, por ejemplo, había... El catálogo. El catálogo donde salían los nombres de tus papás y el número de teléfono. Claro, pues en el colegio alemán había la cadena telefónica. Claro. Como que si había que avisar algo, se llamaban así como, yo qué sé, como. Cada alumno recibía uno. Y si tenías que llamar a un compañero o algo. Ya, yo me cogí una cadena telefónica del curso de la persona que a mí me gustaba. Algo y hasta el día de hoy me sé el número, que es lo peor. Algo que en las citas... No, ¿cómo lo va a decir, Danilo? Ni lo voy a decir y no te voy a decir quién es. Algo que me gustaba mucho de las citas de antes, por ejemplo, nos sentábamos y no había celulares. Claro. A mí, esa vaina, a mí me perturba, yo intento no hacerlo, es difícil, pero yo lo intento y guardo el teléfono cada vez que estoy en una mesa... O esto, así, virado, o sea, bueno, así. De dos cosas, nos tenemos que ir a un corte. Idea millonaria que tuve hace algún tiempo, no sabía que, no sé si existe o no, pero que estaban hablando de Tinder y hacer match y ese tipo de cosas. No sé por qué a mí se me había ocurrido hacer un Tinder de animales, de perritos. No sé si existe o no. Pero para que tú le busques pareja, tú hay muchas personas que quieren... ¿Pero por qué dices aquí? Oye, esto es una super idea. Pero si alguien lo hace, yo me llevo, ya está grabado.
Y la otra... Ya patentaste, ya está en el IEP. ¿Y dónde es que es? Ya está patentado. Y la otra ya me olvidé, porque me hicieron... Ok, nos vamos a una pausa, así ya regresamos. Acuérdate. Ya me voy a acordar. ¿Qué? Los chocolates que estaban aquí. ¿Qué chocolates? Ah, ¿qué chocolates? Los chocolates americanos que yo compré, bobón fino. Estaban aquí. ¿Te los comiste? Yo no sé, yo no me comí nada. No te hagas el cojudo, Juan Carlos. Tú te comiste los chocolates que yo había guardado aquí. Y, oh, desaparecieron. No hay, desaparecen. Solo tú y yo vivimos aquí. Yo no he visto ningún chocolate. No me he comido nada, imbécil. Juan Carlos. ¿Está? ¿Da? ¡Dame mi maldito chocolate, Juan Carlos! No me he comido ningún chocolate, loco, no me jodas. ¡Déjateme de huevada! ¡Bótate! LG X-Plume 360. Regresamos la a cari- huevos. Me mira así como claro, asustado. Huevos Tinder, ¿qué huevos va a decir? Tinder, estamos hablando de las citas. Y si usted quiere llevar a su cualquier cosita a Qatar, la chilenita lo ayuda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Compra tu producto favorito de la chilenita. Síguelos en Instagram. Sube tu selfie con el producto y menciónalos en tus historias. Regístrate a través del código QR o en la página web www.lachilenita.es y así de fácil, y estás participando para irte a Qatar con tu novia, con tu novio. También obtendrás premios y órdenes de compra para tu hogar. La Chilenita y tú apoyando a la tri. Qué bien, yo la me quiero ir, yo me quiero ir a Qatar. Yo ya nos registré. Va a llevar, ya estoy ahí hablando, negociando. Yo me registré ya ahí con el código y ahora hay que rezar nomás. Vamos a ver. Oye, antes de seguir con el programa, tenemos saludos con el tema del programa, ¿no? A ver. Maggie Teresa nos dice: lindos los dos bombones de hoy. Necesito dos esperancitos que atiendan mi casa en Ohio, USA. Ah, yo sí me voy de pasante. Ese tipo de hombres me gustan, trabajadores y haciéndose hacendositos en la casa. Los dos monólogos bellos. Saludos y porfis, un guiño de ojo y un beso volado. Y que lean, please, mi mensajito en los programas. Estoy suscrita y siempre pongo mis likes y veo completitos todos los programas. Espero y pronto que lleguen a los 100. ¿Cómo se llama? Educadísima. Maggie Teresa. Maggie. Besos para Maggie. Guiño. Guiño. Y beso volado. Y beso volado, claro. Y beso volado, Maggie. Nicole Cando Aguilar. El programa se hubiera llamado Huevos Salados. Faltan par huevos. Se les pierde la invitada. Sin embargo, su programa es buenísimo. Oye, eso Guerrero, es verdad. La invitada que nunca llegó. Nunca ¿no? llegó. Loquísimo. La Flaca Guerrero sería buena hueva. Son los mejores saludos desde Quito. Sí, pero la Flaca no está en nuestro presupuesto. Aparte, no vi. La hay que traerla a hacer el programa y la man regresa. Y con varias conexiones. Así es. Bueno, Karina Maquilón. Ah, ese ya lo leímos. Ah, no. Esto es otro mensaje. Tan lindo el Javi, ha sido súper serio, no sé por qué, siempre pensé que era como su personaje en Emergencia, así todo coquetón. Es nuestro Tom Cruise ecuatoriano. De Tinder. Tom Cruise ecuatoriano. Tom Cruise ecuatoriano. Saludos, me encanta el programa. ¿Sí se parece? Sí se parece. Yo estaba buscando el otro día, ¿te acuerdas que le decía John Travolta? No encontraba, pero ha sido Tom Cruise ecuatoriano. Bueno, Gilda Murillo, Javier... Tú sí eres todólogo, esa facilidad ¿quién? De entrevistarte. Gilda Murillo. Gilda Murillo. Okay. Dice, Javier, tú sí eres todólogo, esa facilidad de entrevistarte tú mismo, eres un crack. No sabemos si fue un halago o fue un rayo. Claro. Conversarán así en una reunión.
O sea, por si acaso conversamos así, igualitos de verdad, like, todo el tiempo. Solo que de repente hay champán y el whisky último. De por medio. Seco de chivo. Seco con K, de chivo. Junto. Yo tenía un amigo seco de chivo. Javier Lloroncito. Ya está veterano ese man. Ya mismo llora. ¿Por qué voy a llorar? Explícame. No sé. Daniel Alejandro Torres Navas. Daniel Sea es lo máximo. Tiene una forma de hablar tan bacán con humor y detrás se nota la preparación académica de primer nivel. Muchas gracias. De Daniel. Muchas gracias. Muchas veces. Aquí en la Paxo. Sí. Aquí nomás. Se nota la preparación académica de Daniel. Muchas veces tiene temas importantes, es tan agradable y todo se complementa con algún chiste. Lo máximo, Daniel, te admiro muchos éxitos. Muchas gracias. Pero bueno, de hecho, mi preparación académica sí es de aquí cerquita, nomás la Universidad Casa Grande, aquí en Miraflores. Pero lo más importante es que todos estemos dispuestos a seguir aprendiendo. No solo los estudios, que sí tienen que cumplirse, creo yo, en algo que realmente te apasione, tus estudios universitarios. Todo tiene que complementarse en tu voluntad de aprender día a día con lo que pasa ahora alrededor en el mundo. Hay que estar bien atentos. Y también quiero mandar un saludito para Fernando Caiza y para Gabriela Zurita, que nos ven siempre de parte mía. Les mando, y de los huevos fritos, que aquí estamos, los huevos Tinder. Un beso y un abrazo gigante. Oye, ¿qué cualidades tiene que tener una mujer para una cita? A ver, yo tengo ahí dos cositas que he salido con personas a las que conozco y me he dado cuenta inmediatamente de eso y salí corriendo. Y ok, pero y después me dices cómo saliste corriendo. No, simplemente terminó. Yo soy un caballero. Porque yo he visto en las películas que allá, las mujeres... En su casa, en Portete. Oye, y... mira, aquí tenemos... No me acuerdo dónde antes vivía, de que hacer, que aquí tenemos algunas mujeres... en el público, ya. En el público. Pero me vas a dejar contestar. Vale. Lo que pasa es que, para que no se vaya la idea, de que es verdad que le dicen a las amigas, cuando salen, van a tener una cita, le dicen a la mejor amiga, llámame, mi cita es a las 8, llámame 8:20 para ver si, si no me gusta o si me gusta. Como que tienes una emergencia y ahí, claro, es verdad. Eso es sí. Para fugarse, eso es para fugarse. Claro, pues, o sea, pero pues, no, si la verdad es que hay una emergencia. Ver, yo podré ser un viejo de mierda. Ya, pero yo soy. ¿Cuántas veces en tu cita se chocó la mejor amiga? Caballero. Ya, yo termino lo que empiezo. Ah, entonces sí, he salido, le he pasado muy bien, me he dado cuenta de par cosas. Digo, no, pero aquí no hay callback. Ahí no claro. Hay claro, no hay colva. Pero te quedas entonces ahí. Ya ahí se te ahí nada más. Y yo creo que las mujeres también, las mujeres se dan cuenta cuando ya le dices, ¿sabes qué? Te pido un taxi. Ya ahí ella sabe que no va en serio el tema. Claro. ¿Y cuáles son las par cosas que te has dado cuenta? No, a ver, yo tengo una cosa solo de una voy a hablar. A ver. Yo veo los pies. Pero eso no define el amor de tu vida, pues. Sí, para mí sí. ¿Por qué? A ver, que tú, Pimentel, te digo. No, pero... Ya, no, está... Yo. Ya. Javier Pimentel, yo decido, pues, ¿no? Ya. Yo, sí. Podrá ser buenísima gente. Buenísimo. Ya, podrá, qué sé yo, decirme, papi, no trabajes más, yo te mantengo. Ya. Cuerpazo, ya. Inteligente. Cuerpazo, inteligente, social cristiana. Ya. Tú sabes que ya. Too much. ¿Ya? Pero yo les veo las patrullas y salgo corriendo. Y si no las puedes tener en medias toda la vida. No, con polín. Claro, no. Con polín alto. No quiero sonar machista, pero si está riquísima. No. O sea, te la llevas con los tacos puestos, ¿qué importa? No. Nada, en nada. Crocs toda la vida. En Crocs toda la vida. Crocs, forever. Nada, ni con canje, con Crocs. ¿Qué? No. No puede ser. Bueno, esas son las cosas. Ahora, también he tenido citas, o sea, he salido con personas... Que después, cuando ya empiezas a conocerte. Ahí pensé que iba a decir cuando te levantas, ¿no?, al otro día y prendes la luz. A mí, en cambio, el tema de los olores. También es importante. También es importante. O sea, eso para mí es tan importante, hasta para la amistad, créeme. Correcto. ¿Te acuerdas del programa que hicimos de qué prefieres? ¿Te acuerdas? Que Daniel no vino. No. Que había una pregunta de esas ahí. ¿Qué prefieres? Tal cosa, tal cosa. Que justo que dio los olores. La de. ¿Qué prefieres, Dani?
oler mal tú y que nadie te huela, solo tú. Tú sabes que hueles mal. No, o sea, porque yo escúchame, no puedo, sí, pero escúchame. ¿Qué? Sí, y no, ninguna de las dos. Y no la existe. Otra es o que tú hueles no, a todo no el mundo podría. Mal y tú hueles no podría. Bien. No podría, imposible. Yo, si yo soy traumado, ¿no has visto que cuando estoy en un evento me ya, meto pero en un mundo cada así, hora ¿qué a poner perfume al baño? No puedo. ¿Qué escogerías? No, no existe, no, no hay, no. O sea, no, 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 no es parte. No sabe jugar. No es parte, aquí, ¿no? De, dice, no, no ya, es parte de mis posibilidades. Daña juegos, daña claro, juegos. Totalmente daña juegos. Daña juegos. No, y las dos son baja trip. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo les conté mi historia con la persona con la que salí, que hablaba con los espíritus. No. Ay, sí, claro que sí, 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 claro que sí, lo contaste. Claro, imagínate, yo salgo con esta persona y de repente, ya lo conté aquí, pero la veo hablando sola, ya, en mi casa. Y yo, ¿ya? Oye, ¿y con quién hablas? ¿Ah? ¿Con el fantasma? Ay, bueno, Javier, mira, ya que tocas el tema, te voy a decir la verdad. Yo percibo, yo siento, yo aquí, prácticamente le faltó eso, ¿no? Y me dijo que ella en este me momento muero. Había dos espíritus. Ay, no, ahí no, en no, él. No, no, y que no. Estaba conversando así como, ¿qué onda, claro. Qué tal? Con los espíritus en mi cuarto. Ah, pero de una al cuarto, Javier. No, pues llamé a un cura y la saqué con agua bendita, la saqué del... Ay, así como El extraño retorno de Diana Salazar, Lucía Méndez. ¿Te acuerdas de esa novela con los peores efectos especiales de la vida? No me acuerdo de esa novela. Deberías de ¿qué saber? Manera de ver novelas tú, Daniel? A mí me encantan las novelas. Qué locura. Daniel, peor cita. Uy, no, no, o sea, no quisiera decir, la verdad. O sea, he tenido algunas que han sido súper baja trip, pero creo que a veces la peor cita es con la que vas con la mayor expectativa. Porque no todas las citas son perfectas. A ver, ponte, en mi relación actual, claro. Que la quiero felicitar, qué lindo que vi que está tan feliz con su nueva pareja, mi amiga Jennifer Pazmiño, ella puso una línea lindísima. A veces cuando hay relaciones en las que vas de 0 a 100 en un minuto, y es increíble, o sea, yo también con mi relación de ahora fue exactamente, medios digitales, sí. Nos vimos por Instagram, y tuvimos nuestra primera cita en Saboretti, imagínate aquí en los Seibus. Y ya desde ahí ya nunca más nos separamos. Y además estamos próximos a cumplir 7 años. Ya. Entonces, imagínate. Creo que era Saboretti. ¿Qué pasó? Sigue no. Todavía. Acaba de volver en Puerto Azul. Ahí está la cuña, serio? Para Saboretti, mis amigos. Mis amigos divinos que los amo. Ya. Saboretti ahora está adentro de Puerto Azul. Pero bueno, antes eran los Seibus. Entonces, hay citas con las que de repente, o sea, sales, te sientas a cenar y estás 7 años. Como hay personas con las que no resistes estar ni 5 minutos. Ya, pero escúchame, tú antes no lo habías visto. Solo en redes sociales. Por eso, ¿quién llegó primero? ¿Llegaste tú? ¿Entró? ¿Cómo a ver, fue eso? No. Cuando lo viste, dijiste, sí, es igualito en las redes, ¿no? No, o sea, nunca, a ver, es un misterio quién siguió a quién, quién puso like a quién. Yo lo dejo que él diga que sí, que yo fui el stalker. No creo, la verdad. Puede ser, no sé. Ya, pero nada, me fue a ver... Dijimos, ya, ok, tal día. Ah, ya, te paso viendo, vamos a comer pizza. Ah, fueron directos, los dos. Sí, y ya, como adultos, ¿no? O claro, sea... no, porque pensé que sabía, a lo mejor nos encontramos en tal lugar. Ya, no, ¿y cómo no. Va el tema de quién paga la cuenta en esta cita? Siempre se divide, pues. No, 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 pero en general. Bueno, ese día general. Yo invité. Tenía canje. Las primeras citas... Tenía canje, yo invité. Tenía canje, yo invité. La primera cita... Tenía canje, tenía canje. Pagó con canje. Claro. La primera cita siempre pero cuidado, uno... ¿con qué canje pagas no, tú? No, no, no. ¿Con el canje de no Tom Cruise? No sea mal pensado. Digo, el canje de Tom Cruise. ¿Sabes que no? ¿Qué? ¿Qué manera? El canje de Tom Cruise. No, antes era el ángel de piedra, ahora Tom Cruise. Preferirle Tom Cruise, pues, ya, que lo deje. Claro. Ah, Christian no. ¿Christian? Sí, pues, o sea... ¿Quién paga? Nos hacemos los galantes hasta que ya después de un tiempo, ya, mijita, pague usted. ¿O cómo se me... o uno es galán mientras duran las posibilidades? Así le han pasado a algunas amigas mías, por si acaso. ¿De verdad? ¿Qué les ha pasado? Que son galanes hasta que aflojan. ¡De verdad! ¡De verdad! Oye, te juro, en serio, que de verdad tengo una amiga que nos veíamos. Oye, este man, cada vez que salían, que te iba a invitar a Galápagos. Oye, no te llevó ni a playas después de que te llevó. Después de que te llevó a la manzanita. O sea, man, o sea, estamos locos. ¡Qué horror, qué horror! Dude, a ver, es que así es el mundo moderno. Sí. No es más fácil hablarlo.
Es que no, pues a ver, el guayaco, los monos somos labiosos. Y aparte nosotros nos emocionamos. O como yo digo, a veces los hombres nos resbalamos en nuestra propia adrenalina. Sí. Y empezamos a prometer como políticos. Somos fantoches. Y a la hora de cumplir, claro, claro. Aparte de eso, uno en una primera cita, yo qué sé, la llevas a tal restaurante y descorchas tal vino. Pero eso no va a pasar todos los días. Entonces, claro, a veces uno se proyecta e insisto, siempre los medios telemáticos han jugado una cuestión crucial, la comunicación desde las cartas, el telégrafo, el teléfono. Yo sí te puedo decir que como igual yo tengo recién cumpliditos 40 años, sí raspo ahí porque tengo, si yo soy del año 82, o sea, lo que quiere decir que soy un late millennial. Mis primeras relaciones sí fueron a través de medios digitales. O sea, ¿se acuerdan que había el MIRC? Claro. Hay algo que sucede ahora también que ha cambiado bastante. Cuando yo iba a recoger a alguien, yo tenía que bajarme a tocar el timbre y que me abran la puerta y que salga esta persona. Generalmente siempre estaba ahí el papá, la mamá o el novio de la mamá. Que eso no debería haber cambiado nunca. Ya, que no se debió haber cambiado, pero ahora pitan o mensajean, uh-huh. Ya mandas el mensaje y dices baja. A ver, ya llegué. Eso es algo que yo creo que lo comenté también en un programa acá, que recomiendo desde lo que yo más leo, de New Yorker. Sigue siendo una prensa interesante y habla de verdad del problema de etiqueta inexistente en las nuevas generaciones. O sea, todas les vale, ¿no? No saben poner una mesa, no saben cómo comer, no conocen que existe. Es que se ha ido perdiendo de generación en generación, se ha descuidado, entonces no es como tienen... las palabras que usas, ya la gente ya no las usa. ¿Qué fue lo que dijiste el otro día? Te lanzaste un... Chévere, bacán, champú, ¿eh? Algo así, sí. Tom Cruise. No, chévere, bacán, champú. A ver, sí. Yo si me muero, si viene mi hija y me dice, papá, te presento a mi novio, ¿qué fue, man? O brother. Claro. Sí. Brother, ¿qué fue, brother? Bro? Hola, brother. A ti, que eres mí, el papá. Que me diga hola. Pero ahí, pues, es puño, ¿eh? Ay, pues, claro. Puñito. Hola, brother. Saludo pandémico. Es que así es, o sea, las generaciones van cambiando, las costumbres se van. Pero ¿qué haces ahí? Y se va el carro y se van escuchando, yo no tengo una. Claro. Y dice, oye, qué cool tu papá. Sí. Oye, déjame decirte que en qué momento, qué cool tu papá. Cuando nosotros, y mira que nosotros no somos una generación tan atrás, pero nosotros nos burlamos el chacarrón y ahora todas las canciones suenan como el chacarrón. Bad Bunny es el chacarrón. Bueno, queremos agradecer a Chimichurri Si en Grill. ¡Yay! Son un restaurante con identidad propia. Chimichurri es un referente de la cocina guayaquileña, combinando los mejores productos del mar junto con excelentes cortes de carne, dando como resultado preparaciones exquisitas con el propósito de satisfacer a los paladares más exigentes de Guayaquil. ¿Dónde están? En el Centro Comercial Oasis. Búscalos en Instagram, chimichurri.es/sigrill. Domicilio 0989799962. Qué feo que dices el número. Lo repito, 0989799962. Oye, las salsas. Las salsas. Venden unas salsas en Chimichurri. Ya han venido, ya han claro, ya, nosotros, ya, sí. Ya estuvieron en solteros, pues. En solteros. Ellos llevaron los almuerzos de solteros con la hija, creo, ¿no? Y estuvieron ahí, llevaron las salsas, llevaron un chimichurri, una salsa como de albahaca. ¡Qué ¿no? rico! ¿Sí? Un chimichurri picante. Y el chimichurri normal. Es delicioso. Y este año, pilas, este yo año quiero, por favor, van a estar, van a ser parte de la feria, para mí la feria gastronómica más importante, una de las ferias gastronómicas más importantes de este país, de la Feria de Raíces. Ah, claro que sí. Es desde el 7 al 10 de octubre, pilas, claro. Que Chimichurri va a estar en la Feria Gastronómica Raíces este año. ¿Qué nos han traído? Deditos de pescado, camarones, aritos de cebolla, patacones, conchitas. ¿Ese arrocito qué es?
Un meloso de... meloso. Qué rico. Meloso de mariscos. Meloso y de ahí marisco. Hay pan de yuca. Pan de yuca. ¡Ay, qué rico! Ya, chao, se acabó el programa. Y el otro es un banderazo. Discúlpenlo, por favor, al señor. Parrillada de mariscos. Tom Cruise. Yo pensé que era bandera. Tom Cruise. Bueno, me voy yo con esas croquetas, chao. Bueno, ahorita esos mariscos no hay cangrejo, pero estamos en veda. No, ¿verdad? Pero me imagino que llevan las patitas de cangrejo y todo, ¿no? Pulpa de cangrejo. Son de espumaflón. Claro. Se ven buenísimos. Bueno, ¿qué día es hoy? Lunes. Lunes. Lunes, lunes. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Au revoir. LG Xplume 360.